using Powtoon. Hola, estoy aquí de nuevo para enseñaros un bolso que he hecho a partir de uno viejo que tenía. Estaba ya muy desgastado por los bordes, también estaba muy desgastado las asas, y entonces lo he forrado, las asas las he forrado con una tela nueva, una tela que haga contraste con el fondo, y la he cortado el doble de lo que miden las asas, la he puesto alrededor y luego le he hecho un pespunte. El bolso viejo lo he lavado bien, lo he desinfectado bien y me sirve como forro y ya tiene su bolsillo incorporado. Para hacer la guitarra, pues la hacéis del tamaño del bolso y el mástil tiene que coincidir con el asa. Para hacer la guitarra se puede hacer de varias formas, a partir de un dibujo, ampliando el dibujo de la guitarra, o bien con un papel, que es como lo he hecho yo. Hay que ponerlo el papel doble y lo he cortado a ojo. Eso sí, hay que cortar el papel al tamaño deseado de la guitarra y luego se prueba. Hay que ponerlo doble para que salga totalmente simétrico y se va haciendo la forma de la guitarra. ¿Veis? No me ha salido muy bien, pues tendría que volverlo a repetir porque esta parte está muy ancha, pero así, con papel, repitiendo varias veces hasta que consigáis la forma de la guitarra a vuestro gusto. Y luego se le pone un círculo que haga contraste y un rectángulo también que haga contraste con la guitarra. La he cosido a punto de festón a máquina y mirad el resultado. Bueno, pues tú también puedes hacerlo. Simplemente inténtalo.